Hello, hello. Hello, good evening. Good evening, everybody. Hello, hello. Hello. Good evening, teacher. Hello, hello. Maria Cristina, I'm happy to see you again. Hello. Yesterday you had some problem, right? Yesterday. Yes. Yes, okay. Good. Luciana, Gilberto, Catherine, Evelyn. Bye. Good evening. Mark. It's a pleasure to see you again, eh? Thank you for coming to this class, right? And Evelyn Calderon is connecting in this moment. Very good. So let's start immediately with the class. Good evening, doctor. Good evening. Teacher. Doctor. Oh. No. Oh, I'm not doctor. No. No. You say doctor. I am a doctor, right? Oh. Es que respondí algo acá. Okay, you're coming from the hospital, right? Evelyn, that's why you say doctor. Del trabajo en la mente. I know, is it? But you can call me doctor. You can call me engineer. No problem for me. Okay, good. Welcome, Jonathan. Welcome to the class. Okay, good. And I have Emael that is in the bus right now, in the transportation, right? Good. Now let's start with the class. Yesterday we were learning with there is, there are, right? Here we have the description of the company for Mr. Paz. Mr. Paz, right? The description of the company of Mr. Paz is the next, right? It is a beautiful lobby. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There is a big parking lot. There are three high-tech, you know, is alta tecnología, right? Alta tecnología, high-tech elevators. And for Mrs. Aguilar, it says Mr., but no, it's not Mr., because it's a woman, right? So it's Mrs. with an S, Mrs. Aguilar. The description of the company of Mrs. Aguilar is there is a narrow reception area, right? Una área de recepción muy estrecha, muy angostita, como decimos los salvadoreños, ¿no? Narrow. There are two dirty dining rooms. Los comedores son sucios, right? There is an ugly photocopy center. Ugly. And there are small offices. Good. In this description, we have adjectives. Beautiful, comfortable, huge, and high tech. And we have some nouns. Lobby, rooms, parking lot, and elevator. Remember in the class of yesterday, we say that the adjectives goes before the noun. Adjective noun. Adjective noun. Okay? Adjective comfortable, rooms noun, right? Huge is the adjective. Parking lot is the noun. Okay? High tech is the adjective. Elevators is the noun, right? The same happened here, look. Narrow is the adjective. Reception area is the noun, right? Dirty is the adjective. Dining rooms is the noun. Ugly. Ugly is for Bad Bunny and Cristiano Ronaldo. Oh, no, sorry, excuse me. Ugly is for photocopy center, right? The noun. Small is the adjective and offices is the noun. Okay?
Good. Copiado, copiado, Jonathan. And welcome, Omar. Welcome to the class, Omar. Hello to Chapinlandia, right? Hello, everybody there. Good. So now, please, repeat after me. Repeat after me. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. There's a huge parking lot. There are three high-tech elevators. There are three high-tech elevators. There is a narrow reception area. There is a narrow reception area. There are two dirty dining rooms. Dirty or dirty, right? There are two dirty dining rooms. There is an ugly photocopy center or photocopy center. There are small offices. Okay, I have some questions for you. How does Mr. Paz describe his workplace? How does Mr. Paz describe his workplace? How? Volunteers, please. Volunteers, what is the description of the of Mr. Paz's workplace? What is the description of the company of Mr. Paz? Volunteers, please. Uh-huh, Luciana. Lo que dice es que lea allí, ¿o qué es lo que dice? No. Well, yes, but the idea is the description of the workplace of Mr. Paz. What is the description? La descripción. Mm-hmm. Es que no. Yes, the description. I will help you, right? In Mr. Paz's workplace, there is a beautiful lobby. What else? ¿Qué más, Luciana? ¿Qué más? What else? There are comfortable rooms. Excellent. What else? ¿Qué más? There is a parking lot. Huge. Excellent. Huge parking lot. There are Ay, quizá dice ahí. There are. Mm-hmm. Three. Uh-huh. Three. Three high, dice. Es que no, high, no, no sé leer bien. High tech. Elevator. Elevator. Okay. Thank you, Luciana. Thank you very much. So this is the description of Mr. Paz's workplace. Beautiful lobby, comfortable rooms, huge parking lot, and high-tech elevators. Mm-hmm. Okay, and what does Mrs. Aguilar think about her workplace? What is her opinion? Volunteers, please. What is the opinion of Mrs. Aguilar, la señora Aguilar, right? Yes, Gilberto? There is narrow reception area. Mm-hmm. For Mrs. Aguilar, the reception area is narrow, right? Uh-huh. What else, Gilberto? What else? There are two dirty dining rooms.
The dining rooms are dirty. Ugh. What else? Continue, continue. There is an ugly photocopy center. The photocopy center, ugly. Ugly. Mm-hmm. There are a small office. And the offices are small. Small. Thank you. You're like this, right? Small. No. It's a bad place, right? Now, on which of the two places? No, it says places, right? Aquí dice places. Dice pases, pero no, it says pases son los que hizo ahora Ecuador jugando bien, ¿verdad? No. It's places. Places. On which of the two places do you want to work? Let me see. How about you, Alejandro? Would you like to work in Mr. Paz's workplace or in Mrs. Aguilar's workplace? Okay. The Mr. Paz is there is workplace beautiful and the is a half as como mitad bueno mitad. Wait. Give me a second. Okay. So the question is, what place do you prefer, Mr. Paz? Okay. The place with the place of Mr. Paz. Why? Because it's a beautiful lobby, mm-hmm. Rooms comfortable. Uh-huh. The huge parking lot is bad, but are three high elevators, mm-hmm. and the Miss Aguilar is narrow reception. Mrs. Aguilar, ugly. Right? Mrs. Aguilar. Mrs. Aguilar is the office is small, and the coffee center is ugly, uh-huh. and is a dirty dining rooms. So and the pupusas there are horrible. The pupusas in it's horrible. Yeah. Okay, Alejandro. But look, huge is big, right? Huge is a synonym of big. Big. Ah, it's big. Sorry, it's huge. Big. So in that way, big is positive, right? Because you know there is a lot of space for cars, right? I don't know if the parking lot is horrible or beautiful. I don't know. But it's huge. No, it's huge. It's huge. Okay. No, it's small. It's not small. Yes. Okay. Very good. Thank you, Leandro. Thank you, everybody, Luciana and Gilberto. So the idea here is to describe your place, right? How would you describe your place? Mm-hmm. Would you like to describe your place like good or bad? It's a personal description, right? No le voy a preguntar porque es una opinión personal, ¿verdad? No va a ser que aquí el jefe lo esté escuchando. Así que le voy a dejar ahí a su pensamiento. ¿Qué piensan ustedes de su lugar de trabajo? ¿Okay? It's narrow, it's small, big, beautiful, ugly, etc. It's comfortable. Ah, okay. It's comfortable. With it, my house. Ah! Okay, I know, Alejandro. Yes, you work at home, right? Okay, yes. Class. And yesterday we were learning, the attendance list, right? Attendance list. Blanca ya se reportó, bastante bien, te imagino. Solo póngame presente ahí en el mensaje. Blanca, please. No, teacher, ahora salí a las 11 de la mañana desde que entré ayer, así que me dieron la noche. Ah, okay. ¿Va a participar entonces? Procuraré. ¡Excelentoso! ¡Cling! Okay. Pero miren, Blanqui, solo por eso le vamos a dar, Dudley le va a dar un aplauso, ¿ok? Ah, no me aparecía. Ah, ya lo vi. Ando medio dormida, teacher, así que si veo otras letras, no se vaya a asustar. No problem, Blanqui.
Ok, ahí estaba Dudley, ¿verdad? Ok. ¿Qué página es esa que están viendo? Esta es la de ayer. Estamos viendo lo que son los adjetivos. La página 43 y la 44. 43 y 44. ¿Ok? Estamos describiendo lugares bonitos y feos, ¿verdad? ¿Ok? Ok, gracias. Por ejemplo, Santa Ana es feo. Ah, no, mentiras. Es bien bonito Santa Ana, ¿verdad? Y San Miguel ni se diga ahorita. Ah, ya me imagino el gran musicón que estará fuera de la calle de... Lástima que encase. ¿Sabe qué? ¿Ah? ¿Qué dijo? Lástima con clave. ¿Sí? Ah, no, pero después se puede ir a bailar, María Cristina, si no es toda la noche, pues. ¿Ah? ¿O no? Mañana también, dice Evelyn mañana. Calderón, que mañana es el mero chonguengue, ¿verdad? Sí. Ok. Así que van a estar de fiesta ahí, ¿verdad? Ok, nice. Mi hija salió en una presentación del Carnaval de San Miguel en el colegio. La graduación de ella, pues, salió bailando ella. Lástima que no les puedo enseñar el video, pero ahí está. Así que es bien famoso, ¿verdad? Así que es San Miguel is beautiful. San Miguel is disgusting. Ah, no. No es beautiful. También, I like San Miguel, right? Good, sí. Let's continue. Claro que San Salvador es mejor, but no, mentira. Okay, let's continue, right? So, and Jonathan present, right? Ya me puso ahí Jonathan presentes. De oyente, por supuesto, ¿verdad? Uh-huh. Thank you. Daisy. Daisy, no. Edwin. Present. Ok, welcome, Edwin. ¿Puede participar, verdad, Edwin? Sí. Yes. Excelentoso. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael viene de camino, ya se reportó, solo mándeme el mensaje. Katherine. Present. Ok. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Por su casa es que se había caído un poste, María Cristina. Sí, estoy en casa ajena, teacher. Ah, vaya, pues. No, la felicito. Creo que al salir no se va a ir al baile, oiga, se va directo a su casa. No, hombre, pecado. Okay. ¿Azucena? ¿Omar? Present. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Present. Ok, thank you very much. Creo que ya tuve clases con todo, ¿verdad? Solo quería saber si alguien se quiere repetir esta noche. 10 minutos extras. Ok, Luciana. Thank you, Luciana. Ok, aquí la vamos a agendar. Thank you. Y el lunes, sorpresa, todos nos vamos a quedar para la despedida, ¿verdad? Okay. No va a ser clase, sí, como clase, sino que va a ser una despedida el día. Así que, Luciana, prepárese un par de pollos. Para el lunes. Yes. Los chicken. Panes migueleños queremos también. Panes migueleños. Okay. Okay, good. Let's continue, right? Okay. Here we have some positive adjectives. Comfortable, huge, nice, and illuminated are positive. Narrow, small, disgusting, and smelly. Decíamos ayer que smelly es apestoso, maloliente, ¿verdad?
it's negative, right? Okay, now complete the sentences with the words provided and the correct verbs. Right? Small gym. Notice that gym is singular, right? In number two, we have training rooms is plural. Okay, so you're going to say there is, there are, right? Volunteer, please, for number one. Esto lo dejé como tarea, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Como ustedes han bien cumplido, ya el libro ya lo tienen terminado. Ya, ya terminaron la plataforma, todo, ¿verdad? Ok, there is. Catherine, number two. Catherine, number two. And Evelyn Calderón, number three. Aunque aquí dice dos, mire, Evelyn Calderón. ¿Dónde? ¿Cuál es el tres ahí? El de la izquierda. Le dice clean, ¿eh? Ok. Y el de la derecha sí es el dos. Ok, number one, please. Gilberto, there is a small. A small gym. Gym, very good. Evelyn Molina, number four. Good. Number two, please. ¿A quién le dije la número dos? Ya se olvidó. Luciana, no, ¿a quién le dije? Acá. Es que yo había entendido que yo era la primera, pero voy a decir. No, que... Gilberto. Ya había... Ah, vaya. Ah, okay. Ah, pues. There. Are a new training rooms. Catherine, what is the meaning of a in this context? No. So elimination, right? Because yes. A is singular, it's only one A. But you say training yes. Room, right? Good, sí. Thank you. Number two, please. Number three, I mean, Evelyn Calderón. There are clean cafeterias. Okay, Evelyn Calderón, listen, what is the meaning of a in this context? ¿Es aquí la nueva? I don't know, you tell me. No, okay. Creo, no. A is only one, singular. Mm-hmm. And an is for singular, so you cannot say una cafeterías. No, right? So no, I did not. Okay, good. Number four. There are clean cafeterias. Okay, thank you very much. Number four, Evelyn Molina, please. Okay, there is a small meeting room. There is a smart. Smart. Meeting room. Okay. Un lugar de entrevista inteligente, right? Imagino que haber proyectora, haber... Se aplaude y ya enciende las luces, ¿verdad? Se aplaude y ya sale un robot a servirle café a usted, ¿ok? Nice. Ok, now, Omar, please, number five. I don't see... Wait, es que no le he puesto. Five. Okay. Ah, ok. Permítanme, voy a tener que borrar esta porque ya no. Pero ya vieron la respuesta, ¿verdad? There is a small gym, there are new training rooms, and there are clean cafeterias, and there is a smart meeting room, right? Voy a tener que borrarlo porque el Zoom no me deja, ¿cómo se llama? Avanzar. Hoy sí. Good. Number five, Omar, please.
Number five. Okay. There are. There are. Pleasant bathrooms. I have a question. Tell me. What do you say in Spanish? No placentero. Ah, okay. No placentero. Example, concierto de Bad Bunny, unpleasant. Unpleasant, right? It's true. Yes, solo Alejandro va a ir, pero bueno. No, never. Es el gusto de los jóvenes de ahora, ¿verdad? Solo Alejandro y Samuel van a andar ahí en el concierto. Ok, good. There are unpleasant bathrooms. Blanqui también va a andar ahí. No, no quiere participar. Sorry. Excuse me, Blanqui. Es que como está... Blanqui estaba diciendo los que van a ir al concierto y usted me levantó la mano. Ay, no. No me gusta. No. No soy de esa generación de jóvenes. Sí, bueno. Igual Madeleine. No, come on. Ok, está en cipota todavía. Ok, tiny cubicle. Tiny is small, very small. Tiny is chiquitito, right? Tiny. Okay. There is a tiny cubicle. Okay. There is a tiny cubicle, right? There is a tiny cubicle. Nice. Singular, right? Singular. And in this case is correct because it's only one, right? So there are unpleasant bathrooms and there is a tiny cubicle. Nice. Okay, now let's continue, right? Solamente, este es la clase de ahora. Sí que Azucena no puede entrar a la clase. Fíjense que es bien raro. Este día me costó entrar a mí. Me pasé casi 5 minutos queriendo entrar. Menos mal que lo activé temprano, ¿verdad? Porque si lo hubiera activado a las 8 en punto, hubiera entrado tarde. Está dando problemas, creo, el Zoom. El Zoom está dando problemas. Hay que seguir intentando. Ismael, mándamele un mensaje ahí a Azucena, que sigue intentando, que este día cuesta entrar, díganle. Pero es la app, sería lo correcto decir, ¿verdad? Alejandro, ¿usted es el experto? Lo que sucede es que pueda estar saturado, entonces, o reinician el dispositivo, o reinician... cierran y vuelvan a abrirlo, porque a veces puede hacer que dé error la sesión, entonces a veces como que se satura demasiado, ¿verdad? Eliminen el caché de sus navegadores, porque a veces eso afecta. ¿Qué es el caché, Alejandro? Es el caché. Es como la memoria, son como bytes que se guardan, pero es de memoria obsoleta, ¿va? Que guarda usted cada vez que cliquea, son como bytes que se descargan y se almacenan en la memoria del dispositivo, dependiendo, porque si usted tiene caché en Google, entonces tiene que eliminarlo porque a veces siente que se le satura o que se le traba ciertas aplicaciones cuando está ocupando su PC, ¿verdad? Entonces hay que eliminarlo. Se va a la configuración de Google y se elimina. Bueno, entonces, después de la clase, yo voy a tener una clase con usted. Usted me va a dar una clase. Yo lo que hice fue los archivos temporales. Eso funciona. Porque lo que sucede es que se está saturando demasiado, entonces necesita como eliminar todos esos archivos que ya no ocupa, pero prácticamente de su navegador, ¿verdad? Si usted está en su PC, puede hacer que eso cause que no le cargue una página. Ok, pero me interesa eso de Google. ¿Cree que me puede mandar un mensaje ahí, Alejandro? Con todo gusto.
Los paso sí, a seguir. Gusto, o al grupo, si quieres, para que todos, para que okay. todos nos beneficiemos de esa información, ¿verdad? Y a veces, voy a mandar la captura de pantalla, si gustan, okay. donde tienen que eliminarlo. Thank you very much. Porque así sucede, a veces los dispositivos se vuelven lentos y nos hacen que no podamos entrar a las clases o no suena bien el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera. Así que... Es correcto. Ok, thank you, Alejandro. Ya, con gusto, se los, okay, con gusto se los envío. You're welcome. Ok, Ismael entonces me le dice a Azucena que siga intentando, por favor. Hágame el favorazo ahí que no tengo mi celular por aquí. Ya le voy a decir a mi hija que me lo traiga porque no sé dónde está. Ok, let's continue, please. Ok, thank you, Ismael. Thank you very much. Ok, now let's start with the class today, right? Ahora sí vamos a la clase de este día. Ok. Ladies and gentlemen, welcome to English for Work program. And today is Friday. Thank God it's Friday, right? And today is November 25th. We almost finished the year, right? Casi terminamos el año. Ya me suena, faltan 5 para las 12. Okay? Good. Now, what is the objective for today? Blanky, please. Read the objective for today, for the class, please. Read. Okay. Address on, please. Blanqui, me copia, Blanqui. Hello. Creo que se le quedó pegado el internet. Ah. Le está fallando un poco el internet, ¿verdad, Blanqui? Sí, algo así estoy viendo. Sí, no sé por qué. Bye. Ok, léamelo otra vez que no le escuchamos, please. Tell someone. I will be able to tell someone's direction on where my workplace and someone else's are located. Thank you very much. Thank you, Blanqui. So, directions. Tonight, direction, right? Now, to start, we have these places. Again, a bank, a restaurant, a pharmacy, a school, a bookstore, a taxi stand, a mall, a clothes store, an electronics store, a fire station, a police station, a shoe store, a toy store. It's not toy story, right? No, it's toy store, okay, like juguetón, for example, a park, a dry cleaners, a gas station, a hotel, a supermarket, a convenience store, a travel agency, and a church. Omar, questions? Teacher, why don't you use a drugstore? For a pharmacy? You can use either, right? Either way. Usted puede usar los dos. En Estados Unidos dicen pharmacy o drugstore. Lo mismo. Es lo mismo para ellos. En El Salvador no sé cómo, cuál sería un ejemplo. Podría ser zapatería, venta de zapatos. No, ¿verdad? Gasolinera, estación de... No, el sabor no me ocurre ninguno. Pero en Estados Unidos, ambos nombres son correctos. Drugstore and pharmacy. ¿Ok? Ok. No sé, en otros países, Omar, en Inglaterra o en Australia, no sé, pero solo en Estados Unidos sé yo porque he visto en película ahí. Y en libros, perdón, en libros que se usan ambos nombres, ¿sí? Ok, let's continue, okay. Right? And thank you, Omar. Any other question, class? Any other question? No more questions? No question. Ok, good. Now we have more prepositions. Remember last time we were learning about in, on, and at, right?
But today we're going to learn about more. Excuse me. Okay. Where is the park located? It is located among many places. Hace poco se puso de moda unos muñequitos bien raritos, ¿verdad? Que se llamaban Among. No sé si ustedes se recuerdan. Es como un robotito así. Y así se llaman esos muñequitos, Among. ¿Sí? Among quiere decir en medio de. ¿Ok? Between. I will copy here. Between is en medio de. Pero en medio de dos. En medio de dos. ¿Ok? Between. Pero among quiere decir en medio de varios. En medio de varios. ¿Sí? Among. Good. Where is the Sport Palace located? It is located on Barrio Street. On, look, on Barrio Street, in front of the park. Where is the mall located? It's located near, cerca de, near the rest. Okay? Where is the church? It is located past the school, pasando la escuela, past the school, right? I don't know if you remember the map we were using at the beginning of this unit. Al principio de esta unidad usamos un mapa. Pues estas preposiciones están describiendo ese mapa. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Okay. But here we have the question, where? Where's the restaurant? Or where is the restaurant? So you say, and use it to replace the names of the places. For example, instead of say, the restaurant is next to the grocery store, you say, it's next to the grocery store. So the word it is a substitution for the restaurant, okay? So where's, where is? It is, it's. Okay. In San Miguel, right? Where is the church, the Catholic church, Evelyn Calderon? Está enfrente del parque, ¿va? Ajá. ¿Y eso? Where is the church? Where is the church? Church is... In front? In front park. In front of the park, you see? So where's the church? It's in front of the park, you see? So where is for the question? It's is for the place, right? If, for example, we have two parks, si tuviéramos dos parques, right? So we say, where are the parks? So instead of say is, we say they are, right? When it's Twitter, right? Mm-hmm. Good, any question? No question. No questions? Sure? Questions. Okay. No questions. Good. Let's continue. Now, here we have some places, right? Can you see the map? We have First Avenue. First Avenue. Main Street. Second Avenue. Pine Street. Maple Avenue, Elm Street. That's it, right? So this is the map. Then we have some places. We have, apenas se ve aquí arriba, First Avenue Shopping Center. Es el centro de compra, right? Este no es el shopping center que nosotros conocemos en El Salvador, es otro. Okay, and Public Library, the gas station, electronic store, post office, you know, Joe's Gym, O'Day's Department Store. Este department store es como Zara, como Prisma, como Simán, you know, department store, right?
First National Bank, Prince Grocery Store, que es como un supermercado, right? Telephone booth. Telephone booth is the telephone, the public telephone, right? The park, mom and pops, right? Grocery. Parker's Drugstore, Top Shoes, King Plaza Hotel, Frank's Cafe, Rosa's Restaurant, Jameson Hotel, right? So these are the places. Now, look at this conversation. Excuse me, where's the bank? The bank. It's on Pine Street. Thank you. You're welcome. Good. Now, Blanky, you're going to tell Edwin. Where is, and you choose the post office, Friends Cafe, Rosa's Restaurant, King Plaza Hotel. Okay. Este, teacher, fíjese que de hace rato estoy intentando ver, tratando de ver lo que se está proyectando, ¿verdad? No puede, vale, no estoy viendo. Regálame un segundito, ahorita resolvemos eso. Vaya, ¿ahorita? Sí, ya dice inglés, solo está diciendo inglés corpo, ahí está. Sí, Edwin, siempre que suceda eso, yo estoy hablando como periquito, ustedes tengan. ¿Le digo? Sí, díganme. Ah, ok. Sí. Mire, yo, es que yo va a salirme y entrar de nuevo, así he estado. Ah, no, hombre, va a arruinar la puerta. Sí, se arruina. Sí, no. No, perdón, en serio, cuando usted vea que no se ve nada. Pues, no se proyecta. Dígame, porque a veces sucede que como yo voy, vaya, digamos, me regreso aquí, mire. Ajá. Cuando yo paso a la siguiente página, en algunos dispositivos, no sé por qué ya no lo sigue proyectando. Ah, ok. Es un misterio, pero aquí estamos. Vaya, entonces, lo que le va a preguntar Blanqui es, ¿dónde está uno de estos lugares? ¿Sí? Si ella le dice, por ejemplo, Edwin, what is the First National Bank? Entonces, ¿qué le va a decir? The bank. Y aquí está, mire, la calle Pine, la calle del Pino, Pine Street. Oh, ok. Si ella le dice, where is King Plaza Hotel? The hotel. It's on Elm Street, la calle Elm. It's on Elm. Ok. Depende de lo que ella le pregunta. Ok, Blanky, ¿ready? Teacher, sí me está fallando la señal. Ay, Dios mío, pero se ve el mapa, Blanky. Sí, pero no le entendí lo que me preguntó. Vaya. Nuevamente, un punto más para Claro, ¿verdad? Perdón, para una empresa. Para que se cambie a otra empresa. No, que se pasen a Claro. No, vamos a mejorar el Inter. Ah, les pasemos a los rojitos. Pasemos a los rojitos. Usted dice que hay que hablar claro. Ah, sí. Sí, pero sí, no hay que hablar claro. Sí. No está dando nombres de compañía, ¿verdad? Blanky. No, nada que ver, nunca. No. Blanky, así que ya sabe, escucha el consejo de Alejandro. Uh-huh. Vaya, Blanky, pero sí puede ver el mapa, ¿no? No. Sí, lo veo, pero le escucho muy cortado. Ah, sí, nosotros le escuchamos también un poquito cortado. Pero vamos a intentarlo, Blanky, intentemos, vamos a ver. Let's try. Es que no es lo que me preguntó. Voy a repetir. Vaya. Usted me lo va a preguntar a Edwin sobre uno de estos lugares. One of these places, right? Me le va a decir, en lugar de decir, where is the bank? Va a decir, where is the public library? Where is the post office? Where is the Franz Cafe? Where is the park? Etcétera, etcétera. O sea, usted se va a inventar otro lugar aquí, ¿eh? Cualquiera de estos lugares, ¿sí? ¿Ok?
Okay, teacher. Va, okay, come on. Excuse me. What is the department store? The park. The park. De, el parque, ¿verdad? No le copiamos. Parking store, o como. Prince store, ¿no? Me desubiqué, Blanqui. Sí, pero es que se ha quedado paralizado, nadie se mueve. ¿Yo me muevo? Nada, no se ha quedado con los ojos cerrados y con la boca hecha. Ni le escuché nada de lo que me dijo. Vaya, vamos a esperar un segundito. Hoy sí. Mire, me estoy moviendo. Gilberto se ha quedado paralizado, diciendo que se ha quedado con la mano paralizada. ¿Y a Dudley? ¿Puede ver a Dudley? No, usted está en la misma posición que está. Vaya, entonces vamos a dejar que se le estabilice el internet. Vamos a esperar que se estabilice. Bueno, entonces, Edwin, help me, please. Yes. You tell Evelyn Molina, please. Choose one of the places. Your letter A and Evelyn Molina is letter B. Uh-huh. Excuse me. Yo lo digo. Uh-huh. Excuse me. Excuse me. Where? Está fallando el internet. Evelyn. No entendí lo que dijo. Where is Joe's gym? Where is Joe's gym? Where is Joe's gym? Okay. Joe's gym. It's on Main Street. Continue, Edwin. Thank you. You're welcome. Okay, thank you very much. Es que el internet nos está haciendo malas pasadas ahorita, ¿verdad? Good, let's continue. Now, Evelyn, to Evelyn Calderon. Excuse me, where's the public library? The public library, it's on Main Street. No. Thank you. You're welcome. Evelyn, First Avenue. Huh? It's on First Avenue. No. Main Street. Sí. Okay. Sí, porque la First Avenue no llega hasta aquí, ¿ve? Sí. Ya vi. Okay. So, Evelyn Calderón, to Gilberto. Gilberto. Where's the Frank's coffee? Gilberto. Veamos si está Gilberto. Hola. Aquí está. No se le escuchó nada. Where's the Frank coffee? Repeat. Where's the Frank and coffee? Oh, yes. Maple Avenue.
El string. El string. Thank you. Thank you, Gilberto. Gilberto, you say you're welcome. Sí, sí, le escucho. You're welcome, say. You're Repeat. Welcome. Okay, very good. Thank you. Thank you, Gilberto. Very good. Es que el internet nos está jugando malas pasadas. Yo, Evelyn, le escucho súper claro a usted, pero Gilberto no le escucha. Y yo a Gilberto también lo escucho claramente. Pero yo escucho de repente así como que se queda como en eco, como que es robotizada la voz. Sí. Entonces, como que por partes, no sé si me oyen, pero me quedo. No, no, yo le escucho, al menos yo le escucho perfectamente. A todos lo escucho perfectamente ahora. Aquí en San Salvador yo creo que ya Katia pasó el escáner y ya no está fallando el... No voy a decir el nombre de la compañía, pero sí, hoy está trabajando bien. Sí, bueno, si no se entienden entre ustedes, yo les voy a ir traduciendo. Sí, ok, Gilberto, please. Ismael ya está en casa, Ismael. Aún no, dice. No, no hay problema, tranquilo, sigue ahí, tranquilo. Ok, con Gilberto, Catherine. Excuse me, Catherine. Public library. Where is public library? Public library? It's yes. On May Street. Oh, yes. Yeah. Thank you. You're welcome. Nice. I like what Gilberto said. Oh, yes. Nice, Gilberto. Very natural. Very natural. No, that's it, right? Miren, a veces cuando hay conversaciones, si ustedes quieren agregarle algo más, háganlo, no hay problema. Esa es la idea, ¿verdad? Que suene natural. Okay, very good. Now, Catherine, please. The same thing. And Gilberto is public library. Library. Okay. Library. Good. Now, Catherine. Luciana. Catherine and Luciana, please. Excuse me, Luciana. Where's the mom and pop's grocery? No lo miro. ¿A dónde está? Oh. Second address. It's. No, Luciana, you say like this, listen. Uh-huh. Mom's and Pop Grocery. Mom's and Pop Grocery, ¿cómo? Uh-huh. Mom's and Pop Grocery. Ajá, uh-huh. Mom's and Pop Grocery. Is Second Avenue. Thank you. You're welcome. Good. It's on Second Avenue, right? It's on Second Avenue. Thank you very much. Now, Luciana, you and Maria Cristina. Yo? Yes, Luciana, you are A. Maria Cristina, B. Maria Cristina, excuse me. Where is the gas station? Maria Cristina. The gas station, Fifth Avenue. Thank you. You're welcome.
Excellent. Also, now, María Cristina. Azucena logró entrar. No sé si ya logró entrar Azucena. Okay. So, Omar. María Cristina, you make the question to Omar, please. Excuse me, Omar. Where the top shoes? The top shoes. It's on Pine Street. Thank you. You're welcome. Okay, thank you. Omar to Alejandro. Alejandro, excuse me. Where's King Plaza Hotel? Okay. The King Plaza Hotel, it's on Elm Street. Thank you. You're welcome. Okay, Alejandro and Samuel. Okay. Excuse me, Samuel. Where's the gas station? Gas station? Yes. It's on Main Street. Thank you. You're welcome. Okie dokie, very good. Now, let's continue. Let's continue. Blanqui ya se le normalizó, Blanqui. Pues escucho más o menos cortado, pero no tanto como anterior. Yo le escucho a usted perfectamente. ¿Verdad? Pero se le ha mejorado un poquito. Bueno, si gusta, pues sigue escuchando la clase y a la próxima la vamos a tomar en cuenta. Oiga. Teacher. Okay. Yes, Alejandro. One question. For direction more exactly, I can say... the Elm Street in front of First National Bank, in front of... There are many forms, Alejandro, that you can say. For example, look, excuse me, what is the First National Bank? The First National Bank is next to the Prince Grocery Store, across from the park, behind the King Plaza Hotel, on Pine Street, on the, on the right side, al lado derecho. Of Pine Street, ¿no? Puede decir un montón de referencias. A la par del grocery store, cruzando el parque, atrás del King Plaza, a la par del teléfono. Por ahí están tocando, ven a abrir, por favor. Ok. Varias referencias. Thank you. Good. Ok. Thank you, teacher. En las direcciones, Azucena no puede entrar. ¿Y qué pasará? Pues, ¿cómo le ayudo, no? Bien, está. Ya puedo participar, dice Mael, ok. Ajá, Alejandro. Es que es el internet el que le está fallando. Ya le dije que si podía reiniciarlo y todo, entonces va a probar, dijo, pero sí, a ver si le funciona. Y encima Lucas ahí. Está intentando con los datos móviles. Pobrecita, no puede, ¿verdad? Bueno. Yes. Ojalá que lo logre, ojalá que lo logre, ¿verdad? Pero eso sí, le suplico que el día lunes, como sea, arañando, como sea, se meten en la clase. Porque los necesito a todos el día lunes. En casa llena. Casa llena necesito, sí. A Katia ya la vamos a regañar, que no se ha conectado. A full house. Full house, I mean full house on Monday, ¿ok? Bueno, sigamos entonces. No more questions, let's continue, right? Now, rewrite each statement. The restaurant is across the street. And it says, change the noun to it's. Right? Where's the restaurant? Blanqui, where is the restaurant?
The restaurant across the street. Ok, very good. Now, pero vamos a hacer lo siguiente, mire Blanqui. Permítame. Vamos a hacer lo siguiente. Ok, permítame. Ahí estamos. Ok, en lugar de decir the restaurant, me va a decir it's across the street, right? Yes? So, the idea, Blanqui, is to make a substitution for the restaurant. Look. Substitution. Instead of say the restaurant, you're going to say it's, right? Okay, let's try with number two. Intentemos con el número dos. Blanqui, where is the bookstore? It's around the corner. Cling. Congratulations. No me congelo ahora, Blanqui. Me muevo. Sí, me alcanza a ver. Sí, a veces sí. Un poco lento, pero está mejor. Ahí estoy. Entonces no vamos a ver rápido. Sí, está fallando el internet, definitivamente. Es que lo que pasa es que mucha luz están usando ahí en el carnaval de San Miguel, es el problema. Nos están cortando a todo El Salvador la señal. Ok, next one, please. Edwin. Vamos a ver, Edwin. Edwin, where is the newsstand? Repeat, please. Where is the newsstand? Mira, Edwin, en todo vamos a it's where is the newsstand? It's It's newsstand. No, it's es que la idea, Edwin, es sustituir newsstand, eliminar. En lugar de decir newsstand, vamos a decir it's o it is. Si quiere decirlo así, it is. Es lo mismo. It's, okay. It's. All right. On no. The right. Yes. On the right. Está a la derecha, ok. Ok. Están como kioscos, unos kioscos que están ahí en la calle, ¿no? On, ok. Right. Good. Thank you. Thank you, Edwin. Evelyn, please. Where is the school, Evelyn? It's next to the bank. Thank you. Evelyn Calderon, where is the pharmacy? Oh, this is for Omar. What is the drugstore? The same, right? It's on the left. On the left. Look, left. My left. My right. Right, you know? Okay. Thank you very much. Gilberto, please. Where is the bank? It is between the bookstore in the new stand. It's between the bookstore. The new stand. The new stand. Okay. Nice. Any question, class? No question. No question. Thank you. Thank you. So we finish, right? We finish. Give me a second. Permítame que me sacó de un solo. Aquí no sé qué pasó. Okay. Y esa era la última. Okay. That's it, right? Now we are going to share with this material, right? Good. Continue with direction, right? Sigamos con la dirección. This is a conversation, and this man and his son,
is looking for a public restroom, for a bathroom, you know, for a bathroom. Listen to the audio. Ah, permítame, quiero ver si he compartido el audio. La vez pasada lo... Ahí está, compartiendo el audio, sí. Ok. Page 87, exercise 3, conversation. It's an emergency. Listen and practice. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Again. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom, now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, listen again and repeat, please. Okay. Repeat. Excuse me. Can you help? Can you help me? Can you help me? Is there a public restroom around here? Public restroom. Come on, repeat. I'm sorry, I don't think so. Oh no. Oh no. My son needs a restroom. Now. It's an emergency. Oh dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Thanks a lot. That means muchas gracias, right? Thanks a lot. Good. Now, I need two volunteers to repeat this conversation, please. Two volunteers, Imael and Luciana. Imael, you are the man. Luciana, you are the woman. Ready? Ready. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. No, it's an emergency.
oh, there's a restroom in the department store on Main Street. What on Main Street? It's on the corner of May and First Avenue. On the corner of May and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Good. Thanks a lot to you too, Imael and Luciana. And look, he says, miss it. Misses. Right? No te puedes perder. Es imposible que no lo encuentres, right? And I like when Luciana say, a public restroom. I'm sorry. I don't think so. Good actress. Nice. Good actress. Yes, Luciana, you are a good actress. Okay, good. Two more volunteers, please. Two more. It's me. Yes, Alejandro and Evelyn. Evelyn Molina, please. Alejandro, you're the man, and Evelyn, you're the woman. Okay. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh, dear. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First. Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Very good. Good pronunciation. Thank you, Evelyn and Alejandro. Okay, one more and we're finished. Two more volunteers, right? Please. Two more volunteers, class. Come on, practice your pronunciation. Yes, Omar and? Yeah. Okay, Catherine, right? Or Evelyn. Evelyn dijo yo y Catherine levantó la mano. Vamos a ver. ¿Quién quiere participar? Si gusta Evelyn y yo en la siguiente ronda. Okay, good. Yes. My, okay. Pero me dejan Omar solo, entonces. No, dice ella que yo primero y ella en una segunda, otra ronda. Ah, okay, I got it. Sí, entendí, Evelyn, okay. Now, Evelyn Calderón and Omar. Excuse me, can you... No se oye nada. Le está fallando el internet, ¿verdad? De Guatemala. Omar, again, please. Si lo escucho. Sí, pero nosotros no le escuchamos a usted. Repita. Excuse me. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Oh, no. My son needs a restroom now. It's an emergency. Oh, there. Well, there a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Okie dokie, thanks to you, right? You can miss it, right? You can miss it. It's an emergency.
hay una canción de una señora, ¿cómo se llama? Que es cubana. Gloria Estefan. Gloria Estefan, ah, sí. Que anda metida en política, va en contra de Cuba, pero bueno, canta bien la señora, dice emergency, emergency, emergency. Ok, very good. Now, Conga. Así yeah. Se llama la canción, Conga. No, no, no. Conga se llama, ah, ok. Creo que sí. Doctor, doctor, doctor Beat. Uh-huh. Algo así dice, ¿no? Uh-huh. Ok, good. Catherine, necesito un voluntario más. Vamos a ver. Por ahí tenemos a Gilberto, a Samuel, que no ha participado ahora, Samuel. Tenemos a María Cristina. Ah, Samuel, very good, Samuel. Nada personal, ¿va? No es que haya presión, no, Samuel. Simplemente. No, sí. Solo mencioné su nombre. Bueno. Samuel is the man and Catherine is the woman. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Now it's an emergency. Oh dear. Well, there a restaurant in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. Oh, on the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. Thank you too. Thank you very much. Good participation. That's it, right? And don't forget that is department store. Department store, right? It's, don't say store. Store. Store, right? Department store. Okay, now let's continue. Now we have this information about the prepositions, right? Listen to the audio, please. Page 88, Exercise 5, Grammar Focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Page 88, again, Exercise 5, Grammar Focus. Prepositions of place. On the corner of, across from, next to, between. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Good. So these are the prepositions. Look, on, sobre, right? On the corner of, on the corner of First and Main Street. Oh, the opposite, on the corner of Main Street and First Avenue. Or you can say on the corner of First and Main, right? Como que dijéramos en español, ¿verdad? Entre la calle Arce y la calle y la avenida España. Es entre la Arce y la España, ¿eh? ¿Ves? O podemos decir entre la España y la Arce. I mean, the order is not important. El orden no es importante. Lo importante es ubicarse. Then, across from, también podemos decir opposite. Opposite. O también podemos decir in front of. In front of. Es lo mismo. Next to. Vean la diferencia entre near y next to.
Next to es a la par de, quiere decir que están en línea. Y near quiere decir cerca. Podemos usar near también, ¿verdad? Pero near es como un poco más amplio, ¿sí? Between. This is two. Here we have, for example, the department store here and the restaurant. Okay, está en medio de dos. Si está en medio de varios, ya dijimos que es among, right? Among, among, pero aquí es between. Good, any question? No question. No question. No, teacher. Good. Teacher, no sé si, no recuerdo, pero no pasó lista nuevamente a las... Ahorita, voy a, sí, gracias. Gracias por recordarme. Ahorita vamos a pasar. En todo esto les voy a poner este mapa. Lo voy a tener que reducir porque no tengo otra opción. Y vamos a contestar estas preguntas, ¿sí? Permítame, quiero ver si... Si no hay otra forma. Tengo que hacerlo chiquito, lo siento. Voy a tener que abrir bien los ojos. El estilo... Oh, right. Todavía no me alcanza. Híjole, lo voy a dar ciego esta noche. Porque... Uy, sí, está ahí. Es lo más que puedo. Good. Entonces, ¿vamos a pasar el listado? Thank you. Blanky. Present teacher. Ok. Ya no se escucha bien, Blanky. Sí, bueno, qué lástima que ahora que le dejaron libre, le está fallando el internet. Bueno, Jonathan. Siempre oyente, ¿verdad, Jonathan? Por aquí está, presente, yes, present. Good, yes. And Daisy, no se ha conectado Daisy, ¿verdad? Bueno, Edwin. Present, teacher. Evelyn. Present. Evelyn Calderón. Present. Gilberto. Present. Ismael. Present. Catherine. Present. Katia. Luciana. Present. María Cristina. Present. Azucena. Vamos a ver, tal vez así me escucha, ¿verdad? María Azucena. Si me escuchara, me matara. Ok. Omar. Present, teacher. Alejandro. Present, teacher. Samuel. Samuel? Present. Okay. Thank you, Mr. Araniba. Thank you very much. Good. Fíjense que el espacio aquí está bien chiquito para escribir, pero vamos a intentarlo. Así que vamos a tener paciencia, ¿sí? Good. Vamos a ser voluntarios acá, pero quiero que me participen todos, ¿sí? Yes. Good. Excuse me. Where is the coffee shop? The coffee shop is on Second Avenue. Veamos dónde está el coffee shop. Ah, aquí está. Permítanme, quiero ver si no me equivoco. The coffee shop. Aquí está. The coffee shop is on Second Avenue. Aquí está la segunda avenida, ¿eh? Second Avenue. Ok. It's the shoe store. Volunteers, please. It's between. It's next to. Next to. Sí, muy grande. Creo que no me va a funcionar. Ya intenté hacerlo chiquito la vez pasada, no lo logré. Pero bien, no, vamos. No lo logró. Sí, creo que hay una A más y hay una A pequeñita, teacher.
Déjenme ver. Quiero ver. No, es en Microsoft Edge, es verdad. Está, le va a aparecer como un menos y un más. Y ya cuando está haciendo el texto, está como una A y otra A. Y una A más pequeña. Ajá, pero es que Ajá. Yo escribo con el Zoom. Ah, ok. Ah, sí. No. Si en el Zoom no me da opción. No. Sí, ahí estoy mal, ¿verdad? Ni modo. Yes, bueno, sure. So, the coffee shop is on Second Avenue and it's next to the shoe store. Very good. Next to the shoe store. Now, the movie theater. Here, right? The movie theater. So the movie theater is... Volunteers, please. Is on Park in Main. Mm-hmm. So? It's... Between, on the corner it, of, next to, it's on... It's on right? No, on left. On left. Look at this, Alejandro. It says park. No, on right, the park. In Main. But when I say park, it's not the park. It's the name of the street. Look. Park okay. Street and Main Street. Okay. Okay, can you help me, please? Across at the park. No. Yes, but it's here, look. In corner of. I will tell you, give me a second. Here, right? Across, right? Across from, que no me cabe. Vamos a ver, across from. Haga una cosa, selecciónelo todo y dele clic izquierdo. Ajá, qué bueno, vamos a ver si. No me da. Es que como una herramienta de Zoom, entonces no. Como que no da. ¿Y si la selecciona y le da control menos? Control menos, vamos a ver. Ajá. Ahora bien, ¿dónde está el menos aquí? En el teclado alfanumérico. Ahí está. A 120 me parece. Permítame. Ahí voy subiéndolo. Control menos. Con control bueno, menos. Es que mi teclado es gringo, entonces. Más grande. Control más. Sí, control más me estoy dando. Es reversa. Bueno, dejémoslo así, ni modo. Otro día voy a. Oye, ahí. ¿Por qué no lo, ahí donde lo mueve, dele clic izquierdo? Sí, no me da. No le da nada, ninguna opción. No, es que como es Zoom. Sí, es un sistema diferente. Es algo diferente, sí, bueno. Vamos a memorizarlo, ni modo, lo siento, vamos a disculpar. Es que si lo hago más grande, ya no vamos a ver el mapa, es un problema. El mapa. Lo que podría hacer también podría ser tomar una captura de pantalla y en la captura de pantalla escribirlo, aunque lo pueda hacer más grande. No, es que Blanqui, el problema es de escribir, no hay problema, porque aquí lo puedo hacer más grande, pero quiero mostrarles de una sola vez el mapa y las oraciones, ese es el problema. ¿Por qué no pone a la par lo que va a la par del 2, pone lo que va en ese espacio y a la par de The Park pone lo que va en eso vamos a hacer, sí, gracias, thank you very much. Cuando tengo varias mentes trabajando aquí, todo puede suceder, ¿verdad? Vale, entonces, Alejandro, the movie theater is... It's across. No. You say no. Something different. Me dijo algo diferente. It's on the corner. On the corner? On the corner. On the corner of the park. Of Main? Of Park and Main, right? En la esquina de la calle del parque. Y la avenida y la calle principal, right? And yes. Samuel, you say across, right? Across from the park. So it's the movie theater is on the corner of Park and Main, across from the park, right? Okay, thank you very much. Now,
The movie theater. No, no, the gas station. Where is the gas station? The gas station. Look, here's the gas station, right? Okay. The gas station. So, where is the gas station? Volunteers? The gas station is front. In front, uh-huh. The parking lot. Oh, the parking lot. No, ya está ahí, ¿verdad? In front of. Very good. Thank you. Quiero ver una cosa acá. Este es el más. De que quiero probar lo que dijo Alejandro. Pero tendría que tener el teclado. Usted es laptop, teacher. Es una laptop, sí, pero es que es teclado americano. Entonces no están las teclas donde deberían estar. Uh-huh. Permítame, aquí voy. El más ya lo sé que está aquí, ¿ve? El grosor del puntero me lo hizo más grande, miren. Pero ajá, quiero hacerlo correcto. Más pequeño. Quiero hacerlo más pequeño. Vale, un control para. Menos se hace, pero control menos. Sí, pero menos no sé cuál es el menos. Ah. Es que no sé cuál es el menos en mi computadora. Vamos a ver. ¿Y a la par de shift, teacher? ¿De shift? A la par está... de shift. Sí, ya. Está ajá. Guión. Ah, ahí está, este es. Vale, vamos a intentarlo. Entonces, seleccione y dele control. Ahorita voy, vamos a ver. Es que no puede ser que no podemos usar la tecnología, ¿verdad? Ahí está, ¿ves? Hasta 80 lo deja, no deja más. No deja más. Ya no da. Ok. Bueno, así dejémoslo, ¿sí? Quiero ver ahora cómo queda de grosor. Sí, mire. Le baja. Ajá. Le baja, pero baja el lápiz. Pero no. Ajá. No baja las letras. Sí. Sí, bueno. Quiero ver aquí. Ya vamos a ver cómo se maneja Zoom también. Vamos a buscar un tutorial sí. En YouTube. Sí, cabal. Bueno, in front of the parking lot. Ok. What else? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? In front of the parking lot and... On the corner. Ok, permítame, Evelyn. In front of and on the corner of, right? First and center. Very good. Thank you. Thank you. That's correct, right? That's correct. And the last one. Vamos a la última entonces. The post office is center and second. The same, look. On the corner of, right? On the corner. And it's the hospital. The post office hospital. It's near. Near, right? Near, correct. Near, it's true. Near the hospital. Okay. Good. Any question? No question. No question. It's a little complicated, right? A little complicated. Vamos a ver, tengo aquí un mensaje. Aquí están algunas indicaciones. Sí, lástima que no puedo darle. Aquí dice Blanqui. Sí, no hay problema, Blanqui. No hay problema, Blanqui. No se preocupe. La vería hasta el lunes, no se preocupe, Blanqui. Descanse para estar con energía el lunes. Ok. Now. So, listen, antes de seguir con la siguiente parte, quiero decirles que para describir un lugar, sí, hay varias formas. ¿Sí? Por ejemplo, para describir el banco, ¿sí? Podemos decir, the bank is next to the department store. Right? The bank is next to
no sé qué dice aquí, restaurant, right? The bank is next to the restaurant. Or the bank is between the department store and the restaurant, right? Between. Or you can say, the bank is across from the movie theater on Main Street. On Main Street, right? It's near the park. Miren, queda cerca el parque. Near the park. Near the park. And the city bank is among, en medio de, among many buildings. Eh? Good. Ahora vámonos a Davis Drugstore or pharmacy. Right? Davis Drugstore is next to PJ Supermarket, P&J Supermarket on 2nd Avenue on the right side, al lado derecho de la segunda avenida, eh? On the left side. Okay? What else? Corner. No, no, porque aquí hay otro edificio, mire. No puede ser on the corner. Sí, vale. Ahora vámonos al bookstore. Aquí hay un bookstore, mira, en la esquina. The bookstore is on the corner of Center and 2nd Avenue. Across from the United States Post Office. The doctor's hospital. The doctor's hospital is between, on the corner of First and Center. Is behind the department store. Mira, está atrás del departamento. Department store, right? Behind. Okay. What else? Where is the, for example, the department store is on the corner of First and Main, right? Okay. Very good. Complicated, right? Un poquito complicado todas las direcciones, pero más o menos ya las manejamos. Okay. Now let's continue. Let's continue. Good. Here we have another conversation, right? In this case, we're going to work with, we have the location and now we have direction, right? Primero estábamos viendo la localización de los lugares y ahora en esta conversación vamos a dar directions, cómo llegar a un lugar, ¿sí? ¿Qué expresiones se usan para esto? Si yo digo, ¿dónde está cierto lugar? Ah, está en la esquina de acá, a la par del otro lado, enfrente del otro lado. Pero si me pregunta, ¿y cómo llego? ¿Y cómo hago para llegar si estoy de este punto A al punto B? ¿Ok? Listen to the conversation. Page 89, exercise 8, conversation. Is it far from here? Listen and practice. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, look at this. How do I get? How do I get to? Bien delgadito me dejó el marcador. Bueno, how do I get to? ¿Cómo llego a? Right? Then it says, walk up. In a second here. Walk up. Camine hacia arriba. Puede decir también walk down. Walk up, walk down. Okay? And then it says on the right. Yes, it's across. Thank you. And where is that part? Ah, it just turn around. Este turn around es dese la vuelta. Dese la vuelta, que el Empire State está aquí atrás. Este edificio en Nueva York es súper famoso por una película de King Kong, que aparece colgándose de la punta del edificio, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez vieron esa película. La clásica y hay otra moderna también. Yes. The Big Gorilla. Este es el Empire State. Es el edificio del imperio, Empire, del estado del imperio. Ok, good.
Now, and, the expression mom, es como cuando aquí le dicen a la señora, ¿verdad? Madre, mire madre, mam, que es una palabra resumida de la palabra madame, que es señora, madame, madame, ¿ok? Good. Now, let's go and check it out the direction, please. Okay. Directions. Directions. Listen, please. Page 90, exercise 9. Grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay, again. Pay attention, please. Page 90, exercise 9. Grammar focus. Directions. How do I get to Rockefeller Center? Walk up Fifth Avenue. Go up Fifth Avenue. Turn left on 49th Street. It's on the right. How can I get to Bryant Park? Walk down Fifth Avenue. Go down Fifth Avenue. Turn right on 42nd Street. It's on the left. Okay. Good. Now, how do I get? Or how can I get? It's the same, right? Es la misma pregunta, miren. How do I get? Y how can I get? It's the same, right? La idea es cómo llego. ¿Cómo llego a tal lugar? ¿Cómo llego a la pupusería de la niña Martita? ¿Cómo llego a los panes Tucos de Santa Ana? ¿Cómo llego a panes migueleños? ¿Okay? How do I get? Okay, and then you say, walk up. Pero si usted está en una ciudad, ¿no? Como Nueva York, por ejemplo, es enorme, ¿verdad? Bueno, yo no conozco, solo conozco Miami, pero igual, las ciudades en Estados Unidos son grandísimas, ¿verdad? Entonces, a veces puede decirle, take the bus, en lugar de decir, walk up, o take a taxi, o take the subway, etcétera. Hay varias opciones. Pero aquí nos vamos a quedar con walk up y go. Go. Go and walk. Váyase para allá. Go. O camine hacia allá, ¿sí? En este caso, walk up, camine hacia arriba, o go up, vaya hacia arriba. ¿Ok? Y en este caso, está buscando Rockefeller Center, entonces tiene que irse hacia arriba de la Quinta Avenida, Fifth Avenue, la famosa Quinta Avenida de Nueva York, ¿verdad? ¿Ok? Luego, how can I get to Bryant Park? Quiero ir al parque Bryant. El de la Bryant. Y también hay uno que, un parque que se llama la Brittany. No son mentiras. Sobre la Quinta Avenida, dice también. Turn left. Turn, look, turn is this. Turn. 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 Cruzar, girar, right? When you're in your car, turn. Turn. Dar la vuelta, cruzar. Right? Cruzar. Turn left. Left. Bueno, estoy enfrente de su pantalla, me imagino que quedo a la derecha, pero esta es mi izquierda. ¿Ve? Izquierda. And my right, de mi derecha. Okay. Mi derecha. Sí, esta es mi mano derecha. Okay. Good. And it's on the right. Quiere decir está al lado derecho. O it's on the left. Okay, vamos al mapa. Y se recuerdan que el chinito o japonesito, no sé qué es, está
en el Empire State, ¿verdad? Ah, ok. En, yo quiero ir, ¿a dónde? Al Rockefeller Center, miren. So, para ir al Rockefeller Center, tengo que ir hacia arriba, ¿ves? So, ese walk up, esta calle, ¿cuál es la? The First Avenue. First Avenue, ¿no? la primera avenida, the First Avenue. ¿Vale? Go up, miren cuántas cuadras tiene que caminar por el japonesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene que caminar 7 cuadras. ¿Ves? Bueno, go up no. First Avenue. No, Fifth Avenue. Fifth Avenue, yes, sorry, excuse Fifth me. Avenue. Fifth Avenue, right? La quinta es. Yes. Sí, porque esta es la séptima. Esta es la sexta. Y esta tendría que ser la quinta, ¿sí? Esta es la cuarta y esta es la tercera. En el parque, sí, pero no, la tercera. Park Avenue. Sí, la Park Avenue. Bueno, no nos metamos con la nomenclatura de Nueva York porque debe ser complicadísimo. La cosa es que esta es la quinta avenida, ¿verdad? Es lo que nos interesa. Ok, Fifth Avenue. Entonces, go up o walk up Fifth Avenue to the New York Public Library, right? Llegamos a la New York Public Library. So, turn left, cruce hacia la izquierda, right? Go to Sixth Avenue, váyase hasta la Sexta Avenida, and go up on Sixth Avenue, váyase arriba en la Sexta, to the, esta es la 49, 49th Street, hasta la 49. Ahí está el Rockefeller Center. ¿Cuál era el otro? Al Bryant Park. Vamos a ir hasta el Bryant Park. Go up on Fifth Avenue. It's on the left. ¿Verdad? Si quiere llegar hasta la 40, hasta la 40 calle, dice. Go up on Fifth Avenue to the 40th Street. Hasta la 40 calle. It's on the left. Vaya, queremos llegar a dónde? A la Catedral de San Patricio, right? Está más complicado. Go up. Si quieren, nos vamos recto, miren. Para que aquí pierden al Señor, quizás. Aquí nos vamos directo, ¿verdad? Dice: Go up Fifth Avenue to the. ¿En qué calle está esta? 51st Street. Hasta la 51. The St. Patrick Cathedral is in front. Right? Ok. Complicado, ¿verdad? Dar direcciones es un poco complicado. Good. Any question? ¿Hay alguna pregunta? Lo que tenemos no, que aprender. No question. No question. Good. Lo que tenemos que aprender es ir. ¿Cómo dice usted? Váyase o camine. ¿Cómo decimos eso? Walk, go. De ahí decimos, tenemos varias formas de describirlo, ¿verdad? Or, que quiere decir cruzar. Está a la derecha, a la izquierda, right? Aquí no mencionan los bloques, the blocks, o las cuadras. Todos estos cuadritos son cuadras. Miren, en inglés se llama blocks. No sé si se recuerdan de The New Kids on the Block, quiere decir los nuevos chicos de la cuadra. Entonces usted puede decirle al fulanito, por ejemplo, ¿quién, si quiere ir al Bryant Park, cuántas cuadras tiene que caminar? Si está en el Empire State Building, tiene que caminar 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocks. Entonces, si quieren, usted le puede decir la cantidad de cuadras. Go up 6 blocks. Vaya hacia arriba y caminen por 6 cuadras. 6 blocks, right? Blocks. Y de ahí podemos dar todas las referencias que querramos. Por ejemplo, está enfrente del parque, está atrás de la terminal, está en medio de una librería y la post office. Ahí podemos decir todas las locaciones que querramos, ¿verdad? ¿Ok? Good. Para terminar, voy a dejar el libro para mañana, ¿les parece? Y vamos a
A ver un no, poco. No nos parece porque mañana es sábado. Oh, gol contra el teacher. Thank you. Thank you very much. Se vengó de una de tantas, ¿verdad? Ya va a ver, se va a descuidar, se va a descuidar. En algún momento se va a descuidar. Ok, vamos a ver. Tengo un ejercicio acá que quiero enseñarles. Este es New York, right? New York, New York. Ok, vamos a leer un poquito sobre las atracciones, sobre los lugares que hay en New York, ¿verdad? Si algún día pueden ir a visitarlo y tienen el pisto y la visa, ¿verdad? Pueden ir a practicar su inglés allá a Estados Unidos. Vamos, ¿qué dice de New York? Page 89, Exercise 7, Snapshot. Top Tourist Attractions, New York City. Listen and practice. The Empire State Building, Grand Central Terminal, Central Park, Times Square, Rockefeller Center, the Statue of Liberty. Okay, repeat after me, please. The Empire State Building. Empire State Building. Grand Central Terminal. Grand Central Terminal. Central Park. Central Park. Times Square. Times Square. Rockefeller Center. Rockefeller Center. The Statue of Liberty. Statue of Liberty. Statue? Statue of Liberty. Of Liberty. It's a Liberty, but Liberty. Liberty. Ok, veamos el Empire State Building, ¿sí? Es un edificio grandísimo, gigantesco, ¿verdad? Que antes era el más alto de Nueva York y del mundo, era el edificio más alto del mundo, de los 30, 40, ¿verdad? Pero obviamente los chinos, los indonesios, ¿verdad? En Indonesia creo que están las Petronas Towers, que son mucho más gigantescas que este Empire State, ¿verdad? Es famoso por la película de King Kong que aparece colgado de aquí, ¿verdad? Esta, y aparece un montón de películas de X-Men, Spider-Man, aparece un montón de películas este edificio, ¿sí? Los Verduleros 2, en fin, en varias películas. Luego el Grand Central Terminal, ¿verdad? Famosa también por una película, bueno, en varias películas aparece. Aparece en Mi Pobre Angelito, Home Alone. Aparece también en una película, Madagascar. Madagascar, sí. Una de Gangsters, Los Intocables, creo que se llamaba. Hay una escena bien famosa acá en la grada de este Grand Central Terminal, que va una bebé en un coche cayendo y el la logra agarrar y le dispara a los malos, en fin. ¿Ok? El Central Park es el parque más grandísimo y famoso de Nueva York. En la serie de Friends, que es sobre Nueva York, la serie, pero en realidad la filman en Los Ángeles, aparece varias veces Central Park. Hay una serie muy chistosa que se llama Jesse también, que aparece muchas veces en Central Park. Hay un café que sale en la serie que en lugar de decir Central Park se llama Central Perk, alusión a Central Park, sí. Luego el Times Square es un lugar súper famoso porque aquí celebran la fiesta de fin de año y se reúnen miles de neoyorquinos aquí, ¿verdad? Y hacen un espectáculo, imagínense, enorme, ¿verdad? Bien bonito. El Rockefeller Center, que queda enfrente de las Naciones Unidas, ahí ven todas las banderas. Los Rockefeller eran antes los multimillonarios, ¿verdad? Hoy hay otros millonarios. Está el mexicano Slim, está Donald Trump, ¿verdad? Que es mucho más, tiene más, mucho más pisto que los Rockefeller. Pero la tradición nos dice que esto era lo más pistudo, ¿verdad? En El Salvador, pues, ya saben que
la familia Simán, el presidente de la República también, la familia, bueno, Reed. Hay muchas familias. Poma. La Poma. Los Gómez, son los que más visto tienen. Okay. Los está Morales. Chocolito, los Morales, los Santa María, ¿eh? Los más pistudos. Los Araníba, ¿eh? Tienen propiedades por todos lados ahí. Okay. Y the Statue of Liberty, o Statue of Liberty, puede visitarse el lugar y, bueno, un regalo de Francia a Estados Unidos. Y se puede llegar hasta la corona de la estatua. De la corona ya se puede ver. Alguna gente cree que se puede llegar a la antorcha, ¿no? Pero no se puede llegar a la antorcha. Solo hasta la corona. ¿Verdad? Ahí está New York, ¿verdad? ¿Any question? No question. No question. Thank you very much, class. Vamos a terminar temprano este día. Me voy a quedar con Luciana, ¿verdad? Así que no sé si todos tienen agendado estar con nosotros el día lunes, la clase. Sí, vale, muy bien. Excelente. Ya casi estamos de vacaciones y como ya dijeron en el grupo, el nivel 2 empezaría hasta en enero, ¿verdad? Así es que de antemano, si se me olvida, pues de antemano los felicito por estar haciendo este esfuerzo en la noche, aprendiendo inglés. Y si hay algún material que quieran que les comparta, pues ahí estoy siempre a sus órdenes en el WhatsApp, ¿verdad? Thank you very much. Thank you. Jonathan. Present. Good night, teacher. Good night. Bye bye, Jonathan. Daisy. Teacher. Edwin. Present, teacher. Bye bye. Have a good night, Edwin. Good night. Evelyn. Good night. Good night. Evelyn Calderón. Evelyn Calderón. Ya se fue el carnaval, ya se nos escapó Evelyn. Se durmió. Gilberto. Present, teacher. Okay. Good night. Bye bye. See you on Monday, not tomorrow. Good night. Tomorrow. On Monday, yeah. Ya me regañó Samuel que dijo tomorrow. Ismael. Present. Okay, bye bye, Ismael. Catherine. Good night. Good night, God bless you. Luciana. Present. No es no ahí, Luciana. Ya comenzamos, oiga. María Cristina. Good night, teacher. Good night, God bless you. Omar. Good night. Good night, bye bye to Chapinlandia. Okay. Alejandro. Good night, everybody. Good night. God bless you. You too. Samuel. Good night, thank you. Good night. Bye bye, God bless you. Okay. Lo siento, teacher. Ah, Azucena. Oh, ay, no, qué terrible. Toda la noche intentó conectarse, ¿verdad? Es que el wifi se arruinó y cabal, hasta ahorita se va arreglando. Ay, qué lástima. Y con los datos no me pude conectar porque como mi compañía es Tigo. Entonces, ya. Los datos que manejo son los que le dan gratis cuando pone una recarga, porque en el trabajo tengo wifi y también en la casa, entonces no tengo línea. Y qué regada, Azucena. Bueno, hagamos una cosa. Ahí me pasa la grabación. No, la grabación siempre aparece en la plataforma, todos los días. Así que, de la clase completa. Sí, no sabía, Azucena. Todos los videos. Es como todas las vi en vivo, nunca lo busqué. Bueno, pero esta puede buscarla ahí en la plataforma. Mañana la van a subir como a eso de las 9. ¿Sí? Vaya, entonces la voy a repasar. Sí, en lugar de ver el partido, ¿verdad? Usted mejor váyase a la plataforma. Ahora bien, Azucena, si quieres se queda con nosotros, con Luciana y conmigo. 10 minutos más. Sí. Está bueno.
Va, bueno. Excelente, entonces. Pero póngame presente ahí las tres veces. No, no, ya le puse presente, sí. Sí, lo malo es que... Con... que Cabal estaba diciendo presente y me expulsa la reunión. Ay. Es que fíjense que la plataforma ya sola le cuenta los minutos, así que no soy yo. Ni modo. Va, muy bien. Vamos a ver, Luciana, ¿tiene alguna pregunta, algún tema en especial que quisiera que discutir? Pues lo de la pronunciación, no sé si es por falta de práctica, pero me cuesta mucho pronunciar. No y entender que a todos nos cuesta la pronunciación. Permítame que estoy arreglando la cámara. Aquí estamos. Vaya, si gusta hacemos un ejercicio de pronunciación. Me gustaría compartirle algún. Ah, sí, vamos a compartir el libro, sí. Aquí vamos a buscar una lectura. Ya, vea. ¿Y por qué será que yo no puedo entrar al a la plataforma? No, al manual. Ah, sí, ahí está la plataforma. Lo que pasa es que va por capítulos. Ahí le va diciendo en el menú qué capítulo quiere hacer. Si quiere lo vemos ahorita también. Ajá, por favor, porque, no he podido entrar ahí. Hombre, aquí ustedes mandan, permítanme, vamos a compartir la plataforma. Ah, sí, es que tengo que entrar a internet, permítanme. Vamos a entrar a internet aquí. Regálenme unos segunditos en todo lo que entro al internet. Abrimos mi correo. Y aquí está, detalles. No es este. Permítame, detalles. ¿A dónde que no puede entrar Luciana? Ella no puede entrar en el manual. Pero el manual es el que tira por unidad. ¿Sí? Tal vez es la forma de entrar la que no ha logrado descifrar, porque a mí me costó también las primeras veces, no identificaba dónde estaba. Vaya, pero lo que tiene que hacer, en la plataforma sí puede entrar, ¿verdad, sí. Luciana? Vaya. Sí, yo creo que terminé las tareas, las cosas de ahí. No sé, vaya. No estoy muy segura. Sí, ya le voy a revisar también eso, a ver si ha terminado. Vaya, aquí está. Sí, por favor. Uy, me metí uno que no era. Permítame. Que tengo varios archivos aquí. Aquí estoy. Vaya, ya entré a la plataforma, ahora se las voy a compartir. Se las voy a compartir a las dos. Aquí estoy en la plataforma. Vaya. Aquí en la plataforma está el menú, mire. Uh-huh. Aquí donde dice progreso, progreso es cuando usted va viendo cómo va en su nota. Sí. Que es el 80%, ahí puede ver. Y aquí dice Student Manual, manual del estudiante. Pero es que eso no lo he encontrado yo, porque lo del progreso y no sé qué otras cosas, sí, pero eso no lo veo, no lo he visto ahí. No está en su plataforma. Y en su plataforma, Azucena, aparece ahí. Sí, así me aparece, así como está la suya, y ahí está el manual en Student Manual. Ahí está. Intenta entrar, Luciana. Sí, voy a revisar bien eso. Después, o ahorita, lo voy a intentar. Después, vos. Vale. Entonces, después donde dice Discussion, dice Student Manual. Entonces, le da clic ahí. Ahorita ahí lo está abriendo. Por unidad, ahí está el manual. Aquí están las cuatro unidades, mire. Unidad y ahí uno, lo descarga. Ahí lo puede descargar. Uh-huh. Pero, si quiere, Luciana, yo ya lo mandé dos veces. Pero se lo puedo mandar otra vez al grupo de WhatsApp. Ajá, sí. Y de ahí del grupo de WhatsApp lo guarda. No hay problema. Ahí le aprieto y le doy guardar. Ahí le doy clic y a la derecha está el manual. Es el formato que está ahí. Aquí está, ajá. Mire. No sé si alcanza a ver. Dice unidad 1, dice. Sí, si sí. Quiere lo voy a abrir, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Y ahí está la página cargando. Para abajo. Ahí está, mire, la unidad 1, ¿ve? Uh-huh.
Sí, es verdad. Uno, ahí tiene que estar en su plataforma. O, sí. Como le digo, se lo voy a compartir en WhatsApp. En WhatsApp lo único que hace es darle clic al archivo y ya se le despliega en su computadora. Ah, sí, mejor. Y entonces le da a descargar y ya le aparece en descargas. Sí, gracias. Se va al folder, ¿verdad? Y entonces ahí en el folder le aparece documentos y todo, y le aparece descargas, una flechita se va, le da ahí y ahí le va a aparecer el manual. Uh-huh. Y ahí lo copia donde usted quiere, ¿verdad? Lo copia en un archivo, lo pone en su pantalla. Yo lo tengo uh-huh. en mi pantalla. Porque sí. como todos los días lo uso, solo clic, clic y ya lo hago. Ajá. Muy bien, ahora vamos a... ¿En qué estábamos? Ah, que le estaba compartiendo un manual para leer, ¿sí? Uh-huh. Aquí está, miren. Vaya, esta es una lectura sobre una ciudad en Irlanda que se llama Edimburgo, ¿sí? Uh-huh. Le voy a poner el audio y después usted me va a leer. Page 91, Exercise 11, Reading, Edinburgh's Royal Mile, 1. Start your walking tour at Edinburgh Castle. Climb up 187 steps to the top of Castle Hill for a great view. Then take a tour of the castle. Okay, ahora se lo voy a leer yo y después me lo lee usted. Start your walking tour at Edinburgh Castle. Castle. Climb up 187 steps to the top of Castle Hill for a great view. Then take a tour of the castle. Ok, vamos a ver usted, Luciana. Start your walking tour at Edinburgh Castle. Climb up. 187 step to the top of Costly Hill for a great new view. Then take a tour of the castle. Castle. Y que tengo que practicar bastante la lectura. Vaya. Entonces le voy a dar un tip a usted y a Susana también. Uh-huh. Uh-huh. Se van a YouTube y ahí en YouTube le van a dar audiobooks. Uh-huh. Audiobooks. ¿Sí? En uh-huh. YouTube aparece audiobooks. Y ¿no nos si puede mandar el link? No, porque está en YouTube. Tendría que mandarle el link de YouTube. Y ya te inscribiste ahí en una página, darle no, seguida. No. Nada más que abran el YouTube y ahí le ponen audiobooks. Solo eso tienen que hacer. ¿Sí? Vale. Si no se los mando porque es la app, no les puedo mandar la app, ¿verdad? Porque todo el mundo la tiene, YouTube. Y si quieren, le ponen así, ¿ve? Audiobooks for children. Para niños. Sí, porque vale. Ahorita Azucena y Luciana, sí, no quiero sí. ofenderla, pa, pero ustedes son niñas en inglés, ¿verdad? No, bebés. Bebés. Son bebés en inglés, ¿verdad? Entonces, pongan audiobooks para children. Y ahí les va leyendo. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. ¿Verdad? Ponen, si quieren, consíganse una de estas orejeras. Uh-huh. Yo quería comprar unas y no las pueden conseguir. Ahí es que usted, ¿dónde vive? En San Miguel. Híjole, ahí sí no sé si hay un mercado de las pulgas o algo. No, de esas cosas no he visto. Porque yo quería uno. Este me costó $17. Está barato. Sí, funciona bien. Tiene hasta luz. Mándeme uno de Washington, D.C., donde usted vive. Te juro. Aquí en Mexicano vivimos. Mira esta cosita, ¿ves?
¿Lo compró online o fue a comprarlo? No, ahí en el Mercado de las Pulgas, en San Salvador. Uh-huh. ¿No hay Mercado de las Pulgas en San Miguel? No, aquí online, chucho. Y pollos. Luciana, ¿y usted dónde vive? En Ciudad Arce. Ah, sí, en Ciudad Arce hay varios lugares donde venden cosas electrónicas. Sí. Sí, me imagino que ha de haber en Radio Char, en nuestro centro Lourdes. Sí, o si no puede ir ahí al Unicentro. Bueno, ya no se llama Unicentro, ya se llama Metrocentro. Metrocentro Lourdes se llama ahora. O lo agarra la 101. ¿Cuál es la 101? La 100. La 100, la 100, ¿verdad? Uh-huh. O la 6 a bus. Ahora sí. Y ya llega, y ahí hay de todo, sí. Sí. ¿Verdad? Esto es para clases de inglés, específicamente. Pero que ya es más caro, todo. Bueno, que se lo venden en unos 20. Uh-huh. Pregunte, ¿verdad? Y recuerde que es de todos precios. Vaya, y entonces les va diciendo, o sea, les va leyendo, alguien va leyendo el libro, ¿sí? Uh-huh. Entonces ustedes lo que hacen es, cuando va leyendo el libro, detiene, le ponen pausa. Y vienen ustedes y ustedes lo leen. Okay. ¿Y eso que está enseñando ahorita es un libro audio o cómo? Este sí es mío, sí, lo siento. Esto no se lo puedo compartir porque es muy pesado. ¿Sí? Qué malo. No, es que es muy pesado, no podría. No lo puedo mandar ni por Google Drive, que es el que agarra archivos pesados. Necesitaría un USB de 8. No lo quiere mandar, es que no lo quiere. No se puede, ya lo he intentado. Créame que lo he intentado un montón de veces, pero no puedo. Es le vamos pesado. A dar el beneficio de la duda. Si me consigue un USB de 8 gigas, se lo grabamos, se lo pasamos, pero es muy pesado. 8 gigas, sí. Vale. Entonces, esa es una forma. Otra forma es aprendiéndose las canciones, Luciana. Uh-huh. Y escuchando música es muy fácil. Escuchando música es otra. Y otra es viendo una película y poniéndole los subtítulos en inglés. Uh-huh. Pero películas de muñequitos, ¿sí? Sí. Sí, bye. Porque las otras van muy rápido. Rápido, chance muy aquí. De repetir. Ajá. Entonces usted lo que va haciendo es, no le no repitiendo todo lo que dice la película, sino que solo porciones, pedacitos, palabras. ¿Sí? Sí. Y si tiene un libro, pues póngase a leer. Ve aquí, por ejemplo, sigamos escuchando, si quiere. ¿Dónde me había quedado? En la segunda. Vamos. Vamos a poner otra vez. Page 91, Exercise 11, Reading. 87 steps to the top of Castle Hill for a great view. Then take a tour of the castle. 2. Walk down the Royal Mile 3 blocks to St. Giles Cathedral. Go inside and look at the colorful windows. Ajá, Susana, please read, Susana. Ahorita. Espérate que se me dio vuelta la pantalla. Ahí va. Number 2, ¿verdad? Yes. Walk down the Royal Mile 3, books 2. No, blocks 2. Blocks 2. Saint Hilles Cathedral. Cathedral. Go outside. Inside and look at the colorful windows. Thank you very much. Vaya, esa es la idea, miren. Si ustedes ponen una película, si ustedes ponen audiobooks en YouTube, o si ustedes ponen una canción, hablan a veces muy rápido. Entonces, ustedes lo que van a hacer es detenerlo y leerlo ustedes mismas, ¿sí? Después, si quieren, le dan para atrás y lo vuelven a poner. Sí. ¿Sí? Pero les voy a ser sincero. Esto necesita disciplina y tiempo. Sí. A veces no queda todo el tiempo
Entonces, les aconsejo que por lo menos 15 minutos diarios, 15 minutos diarios por lo menos, ya le hicieron. Sí. Así es sencillo. ¿Ves? 15 minutos diarios de práctica de lectura. Y Luciana, en unos 4 meses, yo le aseguro que usted va a estar leyendo bien. Sí. Sí. Pero, mire, necesita practicar, ¿verdad? Uh-huh. Eso es todo. Lo mismo para Susana. Practicar, 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 practicar. ¿Sí? Y sí. Si se fijan en este curso, pues, hemos practicado bastante, ¿verdad? Yo las he puesto a leer, les hemos hecho correcciones. Lástima que no es clase personal, ¿va? Como esta que estamos teniendo. Pero sí. Ustedes, por aparte, pueden practicar, ¿sí? Vaya, los videos que les envío, los de canciones. Ayer les envié 3 canciones. Ahí pueden practicar, ¿sí? Esa es una forma de ir leyendo, escuchando, y ahí va mejorando la lectura. Oiga, Luciana. Sí, sí. Claro. Vaya. Entonces, como dicen en Box Bunny, ¿verdad? That's all, Fox. Eso es todo, amiguitos. Ok. Eso es todo. Fueron rápidos los 10 minutos, ¿va, Luciano? Sí, bien rápido. Okay. Have a good night. See you. Good night. See you Monday. Thank you. God bless you. Bye.